Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a celebrar junto a nosotros la Semana de la Biodiversidad en este 2020. Quiero agradecer su participación en nombre de todas las instituciones que este año, en un trabajo completamente colaborativo, hemos desarrollado estas actividades para ustedes, que en realidad esperamos que las disfruten. Queremos agradecerles en nombre del Ministerio del Ambiente del Ecuador, del Programa de las Naciones Unidas para el Ecuador, WCS, WWF, GIZ, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, Programa de Pequeñas Donaciones, Proyecto Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos, Proyecto Global ABS, CENESID, INAVIO, Iniciativa Pesquería Costeras. También quiero hacer un agradecimiento especial a los voluntarios ONU del Proyecto Global ABS. Sin más preámbulos, les presento a nuestro moderador de hoy del segundo eje temático que hemos tratado en esta semana en los diálogos de la biodiversidad. Este eje es sobre biodiversidad, bioeconomía y biocomercio. Les presento a Tarcisio Granizo, él es biólogo ecuatoriano, ha trabajado durante más de 35 años en conservación de la naturaleza en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Actualmente trabaja en WWF como director para el país. Desde mayo de 2017 hasta agosto de 2018 fue ministro del Ambiente del Ecuador. Ha sido también negociador de cambio climático y biodiversidad para el gobierno de Ecuador. Tarcisio Granizo ha trabajado en otras organizaciones nacionales e internacionales como The Nature Conservancy, UICN y en ONGs ecuatorianas. Ha sido autor y coautor de publicaciones relacionadas con el cambio climático, políticas de conservación, conservación de aves, conservación de humedales y planificación y gestión de áreas protegidas terrestres y marinas. El señor Granizo también fue profesor en el Instituto Tecnológico de Monterrey en México. Muchísimas gracias, Tarcisio, por acompañarnos en este webinar, en estos diálogos por la biodiversidad, y bienvenidos también a los panelistas. Mucha suerte en esta jornada. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Paola. Gracias por la presentación y bienvenidos, bienvenidas todos y todas a estos diálogos sobre biodiversidad. Es sumamente importante que se los lleve a cabo porque es una forma de llamar la atención ciudadana
sobre lo que es la biodiversidad en esta semana de la biodiversidad, el Día de la Biodiversidad que se celebra mañana precisamente. Tenemos la mañana de hoy un grupo extraordinario de ponentes. Tenemos a Eduardo Trigo, a José Álvarez y a Miriam Factos, a quienes vamos a presentar inmediatamente antes de sus respectivas presentaciones. Quería yo empezar simplemente con una pequeñísima introducción de lo que es la bioeconomía. Básicamente, una cosa muy breve para indicar que hay numerosos conceptos sobre bioeconomía en el video que se presentó al inicio ya se daba alguno. Ahí tenemos otro que es uno de los que a mí más me gusta, es un nuevo modelo de relacionamiento económico en el que todas las fuerzas productivas y actores sociales, políticos y académicos nos articulamos para hacer posible un modo de producción basado en conocimiento, innovación y utilización sostenible de los recursos. Y vamos a ver seguramente otros términos en el transcurso de estas presentaciones, qué son bioemprendimientos, qué son bionegocios, biocomercio, entendiendo que no todo lo bio necesariamente es sostenible y por eso es necesario pensar mucho en la sostenibilidad cuando hablamos de bioeconomía. La bioeconomía, al menos para lo que nosotros estamos trabajando en WWF, incluye bioemprendimientos que tienen que ver con el uso directo de la biodiversidad, la biotecnología, las economías circulares, el mejoramiento y certificación de commodities, el ecoturismo. Y para que haya bioeconomía, nosotros definimos 8 condiciones. Un vínculo con conservación, que haya un componente importante de investigación e innovación, que haya alguien que invierta, mercados, que se pueda conseguir mercados y certificaciones, que haya una adecuada organización social y acuerdos sociales, que contribuya al alivio de la pobreza, principalmente ahora en el periodo post-COVID, y que tenga incidencia en las políticas y en la comunicación. Con este brevísimo introducción, vamos a pasar al primer expositor, a Eduardo Trigo. Me voy a permitir leerles un poco del bio de Eduardo Trigo. Eduardo Trigo es licenciado PhD en Economía Agraria de la Universidad de Wisconsin, en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, Máster y PhD en Economía Agraria de la Universidad de Wisconsin, ha sido miembro del Consejo Académico de la Escuela para Graduados de Alberto Soriano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y en distintas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, el Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional, donde se desempeñó como director de investigación y transferencia de tecnología y director de investigaciones. Es actualmente asesor del programa en bioeconomía y desarrollo productivo del ICA, profesor de agronegocios y alimentos de la Universidad Austral de la Argentina. Está especializado en áreas de políticas y gestión de la ciencia y la tecnología y la innovación en la agricultura y el sector de los recursos naturales, con énfasis especial en los temas vinculados a la bioeconomía, áreas en las que ha publicado diversos artículos y libros. Es para nosotros un inmenso honor tener a Eduardo en este foro y le invitamos pues a unirse con su cámara, Eduardo, y a compartir su presentación con nosotros. Buenos días, Eduardo, y bienvenido. Buenos días a todos. Quiero empezar por agradecer a ti, Tarcisio, tu amable introducción y a los organizadores el que me hayan invitado a estar con ustedes aquí esta mañana en esta importante ocasión, tanto por lo que se conmemora la Semana de la Biodiversidad, como por el hecho de que estamos haciendo, si se quiere, un poco de historia con esta nueva modalidad de cuestiones remotas que esperemos que salga todo lo bien que debe salir. Espero que puedan ver ahora la presentación. ¿Ven la presentación? La estamos viendo, Eduardo. Adelante. Ah, bueno. Bueno, bueno, la introducción tanto de Tarcisio como el excelente video me ahorran demasiado y déjenme enfatizar un par de, me ahorran demasiado detalle
Y déjenme enfatizar simplemente que básicamente la bioeconomía son todos los sectores y sistemas que usan, producen, procesan y dependen de recursos biológicos. Vamos a encontrar muchas definiciones más complejas, con más énfasis en la innovación, menos énfasis en la innovación. Pero yo creo que básicamente el énfasis central en el concepto de bioeconomía está en los recursos que le dan origen, es decir, los recursos biológicos. Y eso incluye los ecosistemas terrestres y acuáticos, los sistemas de producción primaria, la agricultura, la forestería, la acuacultura, la pesca, incluyendo todos sus residuos y efluentes, la alimentación humana y animal, fibras y biomateriales, bioenergía y biocombustible, y biomateriales e insumos, industrias biobasadas o insumos que utilizan insumos biológicos. En realidad, si nosotros lo pensamos bien, esto no es un concepto nuevo, pero sí es un concepto que cobra renovada vigencia en las últimas décadas. Básicamente, cuando desde 1900 hay una confluencia, si se quiere, entre la creciente conciencia sobre la magnitud del desafío que tenemos por delante, por el crecimiento de la población, por las restricciones de los recursos, por casi la seguridad de que en el futuro vamos a necesitar 50% más de los alimentos que hoy consumimos, 50, 30, 40% más del agua, 45% más de la energía, y que los sistemas de apoyo, los sistemas naturales, están cada vez bajo mayor presión. Y esto no es nada nuevo. Yo creo que ha estado con nosotros probablemente desde las primeras reuniones, quizás desde mucho antes, pero formalmente desde las primeras reuniones de ambiente y desarrollo del sistema de Naciones Unidas, allá por principios de los 60, quizás antes, con los trabajos del Club de Roma. Y yo creo que algo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, y es ahí donde tenemos que poner el foco en la discusión, y más ahí si vamos a hacer una discusión alrededor del potencial de la biodiversidad en cuanto al desarrollo de la bioeconomía, es que en estas últimas décadas se ha consolidado una base científico-tecnológica que ofrece alternativas. Acá estamos hablando de la nueva biología, las TIC, la ciencia de datos, impensadas hasta hoy. Hasta hace muy poco tiempo atrás, el mundo natural era en muchos sentidos un mundo tipo caja negra, donde ocurrían cosas, sabíamos cuáles eran los resultados, pero teníamos poca información o ninguna información, y seguramente muy poca o casi ninguna capacidad de intervenir en los procesos de cómo pasaban las cosas en el mundo natural. Y yo creo que ese es el cambio fundamental de los últimos 40, 50 años, desde el descubrimiento de la doble hélice a mediados de la década del 50, y que es lo que ha comenzado a impulsar esta nueva visión del mundo, en donde nos permite, en cierta medida, reformular la forma de relacionamiento con el mundo natural, e incluso el aprovechamiento de las fuentes naturales de energía. Yo hablo de pronto, empezamos a hablar del aprovechamiento de la fotosíntesis en tiempo real, cosa que hasta hace muy poco tiempo ocurría solo en tiempos geológicos, sobre todo en el campo de la energía. Y esto ha llevado a un creciente consenso político y estrategias nacionales. Estrategias nacionales que son, que en última instancia comienzan a delinear una forma de plantear la relación entre el mundo natural y la economía, entender, poder intervenir, me está tapando, aprovechar, conservar, equilibrar factores como el de la productividad y la sostenibilidad, que hasta hace muy poco tiempo, en última instancia, siempre terminaban como contrapuestos. Se me paró.
Bueno, esto que digo de que es un fenómeno que está siendo difundido en el mundo, lo resulta bastante claro en esta figura, en donde las banderitas indican los países que a la fecha, al año pasado, básicamente contaban ya con estrategias nacionales de bioeconomía, en donde con énfasis algunas, mucho en la innovación, otras más en el uso de los recursos, pero en todo caso, haciendo de la bioeconomía uno de los factores importantes en los senderos del desarrollo futuro y en la búsqueda de soluciones para equilibrar este mundo que se comenzaba a consolidar políticamente, de una mayor conciencia de los incrementos de la presión sobre los sistemas naturales y la necesidad de encontrar nuevos caminos para equilibrar su uso y asegurar su sostenibilidad. Perdón. Esto, en la mayor parte de las trayectorias predominantes hasta hoy, hay una predominancia de los desarrollos intensivos en conocimiento y el aprovechamiento de la biomasa tradicional. Esto tiene su origen fundamentalmente en dónde comienzan esta discusión. Esta discusión empieza básicamente en el ámbito de la OECD, de los países desarrollados, y básicamente estos son los recursos que tienen estos países. Tienen capital intelectual, ciencia y tecnología como base de la innovación, y tienen biomasa, el sector agropecuario tradicional, y si nosotros vemos toda la primera fase del desarrollo de las estrategias nacionales de bioeconomía, tienen un fuerte énfasis en estos factores. Sin embargo, desde hace ya un tiempo que comienza de manera creciente a plantearse que más allá de esta primera etapa, viene una etapa en donde el mayor caudal de conocimientos que hoy tenemos nos permite poner en valor la biodiversidad en este discurso y empezar a ver a partir de esos recursos cuáles son las nuevas soluciones que podemos encontrar para problemas que en muchos casos son bastante antiguos, pero que en última instancia esperamos que en los próximos años se vean bastante, bastante potenciados. Básicamente, yo creo que este es el contexto que hay que poner la discusión que se tiene en el día de hoy. En el día de hoy es no tanto quizás mirar lo que se está haciendo en el resto del mundo, a pesar de que es muy importante, sobre todo porque eso va creando el marco institucional para avanzar en modelos de desarrollo basados en la bioeconomía, en modelos de comercio, en una serie de aspectos del marco institucional, pero empezar a desarrollar visiones propias que vienen a partir de un recurso que es el recurso diferencial de los países megadiversos. Es la oportunidad de transformar esa riqueza potencial en valor económico, como base para reformular una matriz productiva. Esto parece simple de decir, pero no hay demasiadas experiencias. Las experiencias están o en ciencia de avanzada o en el aprovechamiento de la biomasa residual tradicional, digamos, incluyendo lo que son los bosques templados y todo eso. Sin embargo, algo que es importante es que ya comienzan a haber innumerables ejemplos micro de la naturaleza de ese potencial, y también comienza a ocurrir algo que es muy importante, que es estos no son procesos individuales que puedan ocurrir simplemente a nivel de la empresa. La empresa va a ser un actor fundamental, porque si no es el sector privado el que cambia los patrones de comportamiento, obviamente no va a cambiar la economía. Pero
son necesarias algunos elementos que faciliten la transición y que de alguna manera, para llamarlo de ponerlo en términos económicos, contribuyan o disminuyan el riesgo de entrar en estos nuevos sectores, que obviamente son nuevos en la tecnología, nuevos en los productos, nuevos en los mercados. Y todo eso significa un alto riesgo para aquellos que emprenden la actividad. Por suerte, en América Latina ya hay varias plataformas a nivel regional, como All Biotech, que vincula más a los emprendedores que están vinculados a la biotecnología, a la aplicación de la biotecnología, pero que ya comienza a hacerse ver promoviendo los cambios institucionales y de políticas que son necesarios y que me voy a referir en un minuto. Y algunas otras iniciativas en Colombia, Perú, como Bioentropic y BioFuture Labs en Perú, que son iniciativas que vale la pena mirar como posibilidades de... Y acá, perdón, Eduardo, le interrumpo. Yo sé que los moderadores no somos las personas más populares entre los panelistas, pero le quedan 5 minutos, Eduardo. Adelante, por favor. Termino, esta es la última diapositiva, o sea que termino acá. Acá hay, yo quisiera resaltar algunos aspectos que considero fundamentales, si es que se va a hacer énfasis en la biodiversidad como sendero base. Primero, es fundamental una política pública específica para la bioeconomía. La bioeconomía no es una evolución natural de los sectores anteriores. Es un nuevo sector de sectores que corta a través, que tiene una relación particular y diferente con la ciencia, con la innovación y con los mercados. Y eso requiere de un marco específico que reconozca las características de la bioeconomía. Sin eso, vamos a estar entrando permanentemente en conflictos y si baja después en la discusión, puedo volver sobre esos temas con experiencias concretas. El segundo punto es lo que me refería recién respecto a las plataformas. Los riesgos son altos y por lo tanto plataformas facilitadoras que junten información, que le bajen el costo al acceso a la información, que le bajen el costo a los riesgos de mercado, a todos los otros riesgos que no son los riesgos propios de un emprendimiento. Es muy importante el desarrollo de esas plataformas que tengan a aprovechar la sinergia entre los actores públicos y privados y sobre todo en los actores privados, porque muchos de estos significa la creación de nuevas cadenas de valor y las nuevas cadenas de valor necesitan del apoyo mutuo y de las sinergias entre los distintos sectores. Y después, y ya yendo a lo micro fundamentalmente, el tema del apoyo a los bioemprendimientos, creo que en Ecuador los llaman bioemprendimientos, pero es a los innovadores en el campo de la bioeconomía que se dirigen fundamentalmente al aprovechamiento de ese nuevo espacio de oportunidad que ofrece la posibilidad de mirar los recursos naturales en una perspectiva diferente. Esto es un modelo diferente y por lo tanto hay problemas en cuanto al acceso al crédito, hay problemas en cuanto a los modelos de gestión y eso requiere de apoyos específicos que es central que los programas, que un programa nacional de bioeconomía incorpore. Bueno, con eso creo que termino mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Justo a tiempo y muy clara la presentación que has hecho. Solamente vamos a tener tiempo para discutir al final del evento. Me quedan unas 2 o 3 comentarios que hacer. Primero, ese énfasis que ha puesto Eduardo en esta relación entre el mundo natural y la economía, en la necesidad de esa reformulación de la matriz productiva.
y ese énfasis muy, muy, muy grande en lo que es la innovación. Quería señalarles a quienes nos están escuchando, tenemos 326 participantes en este momento aquí en el Zoom, más todos aquellos o aquellas personas que nos están viendo en vivo en las streamlines de Facebook. Les quería decir que a todos los participantes que abajo tienen ustedes una sección de preguntas y respuestas. Por favor, escriban su pregunta, escriban para quién es la pregunta o si es para los tres panelistas. Y vamos a tratar de ir seleccionando algunas de estas preguntas para el final de las presentaciones. Tratar de contestarlas con nuestros distinguidos panelistas. Quisiera ahora pasar al segundo panelista y me voy a permitir presentarle a José Álvarez Alonso. José es biólogo, nacido en España, pero entiendo que es peruano ahora de vida. Ha cursado estudios de posgrado en el Instituto Smithsoniano y en la Universidad Estatal de Luisiana, especializado en conservación, manejo comunal de recursos y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad amazónica y en planificación y gestión participativa de áreas con comunidades locales amazónicas, indígenas y mestizas. Ha trabajado más de 28 años en la Amazonía peruana, ha participado decisivamente en la creación de 5 áreas protegidas de la Amazonía con más de 2,5 millones de hectáreas, es asesor de varias organizaciones y apoya habitualmente en la capacitación de comunidades indígenas. En 2005 recibió la medalla de la ciudad de Iquitos al mérito científico, en 2006 el premio Parker Gentry del Field Museum de Chicago por su contribución a la ciencia y a la conservación en la Amazonía peruana y su papel en la creación de varias áreas protegidas, y en 2014 el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Trujillo. Actualmente es el director general de diversidad biológica del Ministerio de Ambiente de Perú, puesto que ocupa desde 2012 con una interrupción de un año en 2017. Por 17 años fue investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana. Sus trabajos de investigación han sido publicados en diversos medios de divulgación sobre temas amazónicos. Ha descubierto y publicado en colaboración con Whitney 5 especies de aves nuevas para la ciencia. También ha recibido varios premios de periodismo en sus artículos sobre temas amazónicos. Un árbol amazónico, una orquídea y una estación científica en la Reserva Nacional Alpaguayo Michaña llevan su nombre en mérito a su contribución a la investigación y a la conservación en Loreto. Para nosotros es un verdadero honor y un gusto tener a José. Adelante, José, tienes 15 minutos para tu intervención. Muchas gracias, Tarcicio. Un saludo a todos los hermanos de Ecuador. Es un honor participar con ustedes en este webinar. Países hermanos que compartimos tantas cosas. Compartimos biodiversidad, compartimos cultura, compartimos historia, compartimos cuencas. Yo he vivido en cuencas y he tomado el agua que viene de los Andes ecuatorianos. Así que estoy muy, muy cercano hasta por mi biología, como decía Tarcicio. Soy peruano y amazónico adoptivo. Entonces, es un honor y agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos. La excelente presentación de Eduardo me permite abreviar un poco mi presentación. Ya no voy a hablar mucho de bioeconomía, solamente mencionar algunas cifras de la importancia de la bioeconomía o la biodiversidad en la economía mundial. Ha crecido en los últimos años de una forma espectacular. Ahí en pantalla tienen algunas cifras. Perdón, José, tienes que compartir tu pantalla. Ah, yo la estaba compartiendo ya, me da la impresión de que no lo he hecho bien. Vamos a ver. Voy a repetir la operación. ¿No? ¿No está compartida? Está ahí, sí. Ponle en modo de presentación y continuamos. Disculpen, hubo un pequeño... Bien. Tenemos ahí algunas cifras en pantalla del movimiento económico mundial en torno a la biodiversidad. Solo quiero resaltar lo de comidas y bebidas. Son 11.6 billones, no billones norteamericanos, sino billones hispanos. Es decir, miles de millones.
y los tres campos en la bioeconomía más destacados son la biotecnología, donde tenemos todo el tema de biología molecular, genómica, proteónica, que tiene enorme potencial, pero también todo lo que tiene que ver, como hemos mencionado, sobre la agrobiodiversidad, la industria de la alimentación, de los cosméticos, etcétera, y el tema de la salud, ¿no? En Perú también tiene una importancia muy fuerte, creciente, solamente en productos de la biodiversidad, como vemos, ha habido un crecimiento espectacular, que es paralelo al crecimiento de otros países megadiversos, supongo que también en Ecuador ha sido muy similar. Sin embargo, esto creemos que no es suficiente. Tenemos calculado en Perú que el capital natural, que incluye la bioeconomía, representa aproximadamente un 15% del Producto Bruto Interno Nacional. Esto es más del doble del promedio mundial y 5 veces más que los países ricos del norte, donde la biodiversidad no es muy relevante. La pregunta es, siendo un país megadiverso el Perú, como lo es el Ecuador, ¿es suficiente esto? ¿Estamos desarrollando de forma eficiente y oportuna las potencialidades de nuestra biodiversidad? Bueno, la respuesta obvia es no. Ya lo mencionó Tarcisio, ya lo mencionó Eduardo. Este capital natural, esta biodiversidad, los servicios ecosistémicos podrían contribuir mucho más al desarrollo y obviamente esto requiere una serie de requisitos que vamos a mencionar luego. ¿Qué problema estamos viendo con esto? Por ejemplo, muchos se preguntan ¿por qué las zonas más biodiversas del mundo son las más pobres? Países tropicales que son megadiversos, no estamos entre los países más desarrollados. Otra pregunta es ¿por qué otros países hacen mucho dinero con la biodiversidad, incluyendo la nuestra, pero nosotros no lo hacemos tanto? ¿Qué podemos hacer al respecto y qué estamos haciendo? Yo voy a explicar muy brevemente las experiencias más enfocadas en bionegocios, porque es mi campo de trabajo. Yo he vivido, como han mencionado anteriormente, muchos años en la Amazonía. También muchas veces se pregunta a la gente, si es que queremos invertir en biodiversidad, por ejemplo, recursos públicos, ¿por qué invertir en esto, en temas ambientales, cuando hay tantas urgencias en salud, en educación e infraestructura? Nuestros países tienen tremendas brechas en esto y siempre se preguntan los tomadores de decisión, tengo otras urgencias, tengo que hacer infraestructura, tengo que curar, peor en un escenario de pandemia, ¿no? Y la respuesta respecto a los bionegocios especialmente es la mayor parte de la población rural, tanto en Perú como en Ecuador, como en todos los países amazónicos, depende de la salud y productividad de los ecosistemas en su modo de vida para reducir la vulnerabilidad, especialmente frente al cambio climático y otros desastres naturales, y también como medios de vida para el futuro, como potencial que se ha mencionado ya de negocios a futuro, ¿no? Y en esto tenemos la oportunidad de las tendencias globales. La biodiversidad está tomando un rol, ya lo vimos antes en las cifras, tremendo, en tanto en términos de bienes como en servicios. Los alimentos se están poniendo de moda, los alimentos naturales, orgánicos, los que se llaman hoy día alimentos funcionales, que no solo alimentan, sino que nutren y ayudan a curar enfermedades. Ahí están también los nutracéuticos. Está el tema de los cosméticos y toda la parafernalia de productos para el cuidado personal. Hay un tremendo boom en torno a los productos naturales. Hay un lema de las mujeres, se dice en los países del norte, nada en mi piel que no pueda poner en mi estómago. Y esto es una tremenda oportunidad para países como el Ecuador o Perú, donde todavía gran parte de nuestra gente en el campo produce sus alimentos o sus productos agrícolas o forestales de una forma bastante sostenible, agroecológica, ¿no? También están los servicios. La gastronomía, que en Perú ha tenido un rol importantísimo, un crecimiento espectacular, más del 12 o 13% de la economía del Perú ahora es relacionada con la gastronomía. El turismo, ambos países, Perú y Ecuador, tienen tremendo potencial y una realidad también de turística que contribuye mucho al Producto Bruto Interno. Y los servicios de los ecosistemas, incluyendo los servicios de regulación hídrica, que es importantísimo en esos países, captura de carbono, etcétera, y otros. También vemos el tema de las tendencias en los mercados. Estas son cifras de Estados Unidos, especialmente, que como sabemos es líder en muchos aspectos, y no es, diríamos, de los más sensibles a los temas ambientales. Sin embargo, ahí el consumo de productos naturales y orgánicos ha crecido espectacularmente, hasta el punto de que 80% de los hogares en Estados Unidos actualmente se calcula que producen
consumen productos orgánicos o naturales. Y el crecimiento de los productos frente al crecimiento de los productos naturales, perdón, de alimentos de 3% anual, el crecimiento en Estados Unidos de estos dos sectores, de productos naturales y orgánicos, es del 11%. Eso nos da una idea del tremendo potencial que tienen a futuro. Y también lo vemos en los gurúes, en los analistas más prestigiosos del mundo. Ahí pongo la foto de Jeremy Rifkin, que es para mí uno de los más visionarios, es consultor y asesor de la Unión Europea, de Rusia, de China, etcétera. Que hablan, él habla de la tercera revolución industrial, pero hay otros que hablan de la cuarta o la quinta. Y según estos gurúes, el futuro está en la producción sostenible, tanto de alimentos, energía y materiales. Hablan de la economía circular, hablan de la fotosíntesis como fuente de energía, de la bioeconomía descentralizada. Esto es un tremendo potencial para sacar de la pobreza este tremendo bolsón que tanto Perú como Ecuador tienen todavía en sus comunidades rurales. En Perú son 2.2 millones de unidades familiares, la mayoría de ellos en pobreza, que podrían tener en la bioeconomía, en los bionegocios, en los econegocios, una oportunidad extraordinaria de conectarse con mercados nacionales y globales y salir de la pobreza. Ahí está todo el tema de la agroindustria vinculada con los productos naturales de la biodiversidad. Y según estos gurúes, el empleo rural va a incrementarse en calidad y en cantidad en el próximo futuro. Es decir, el futuro probablemente es de la bioeconomía. La infraestructura, como dice Jeremy Rifkin, de la segunda revolución industrial, en la que estamos ahora en transición hacia la tercera, esa va a ser obsoleta, ya lo es obsoleta, peor con esta pandemia donde hemos podido comprobar que muchas de las cosas que dábamos por sentadas, como reuniones presenciales como esta, imagínense la huella ecológica que hubiese significado tener un conversatorio de este tipo presencial, con la internet y con una serie de tecnologías nuevas podemos tremendamente bajar nuestra huella de carbono y contribuir a esta bioeconomía. También las grandes multinacionales se han subido a este carro y multinacionales de los alimentos, las más grandes del mundo como Nestlé, Danone, Unilever, Cargill o PepsiCo, ya han asumido compromisos de no incluir en sus cadenas de abastecimiento insumos no sostenibles y están inclinándose cada vez más hasta productos amigables con la naturaleza, amigables con el clima, con las aves, bajos en carbono, etcétera, etcétera, etcétera. La Unión Europea, por ejemplo, ya ha establecido nuevos estándares ambientales que incluyen todos estos conceptos. Voy a mencionar ahora rápidamente un par de ejemplos del Perú, como me pidieron. El primero es una especie que se dice la más clave en la Amazonía. Yo, como soy amazónico adoptivo, soy un enamorado de esta especie. Es una de las 10 o 15 especies de palmeras amazónicas, es la más abundante probablemente. Perú tenemos solamente en Loreto, ese territorio compartido con el hermano Ecuador, unas 5.5 millones de hectáreas de plantaciones de esta palmera, que nosotros llamamos aguaje, en otros sitios le dicen en Brasil buriti. Es una palmera increíble por sus cualidades nutritivas y por también su capacidad de almacenar carbono en esos ecosistemas que son humedales de la selva baja. También en Ecuador tienen, ahí vemos el río Napo, que tiene extensiones razonables. Esta especie es muy consumida en Perú, pero ahora ha entrado al mercado de varias formas. Una de las formas que hemos estado acompañando desde el Ministerio del Ambiente es gracias a la inversión privada de una serie de bebidas. Ahí pongo una foto de una bebida de aguaje y otra de otro fruto amazónico, también emblemático, el camu camu, Emerciaria dubia. Y vemos el modelo de negocios que esta y otras empresas están impulsando, que podrían ser o deben ser modelo para otros bionegocios de otros inversionistas. Este modelo de negocios busca, primero, ser amigable con el planeta, conservando ecosistemas muy ricos en carbono, tratando de reducir emisiones, etc. Ser amigable con los ecosistemas, contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica. Esta fruto de esta palmera es cosechado aplicando planes de manejo bien estrictos, ayudando a conservar la fauna, se está monitoreando la fauna, por supuesto no se daña el ecosistema, no hay ningún tipo de maltrato. Se hace una cosecha que permita
dejar frutos para la fauna silvestre y para las poblaciones locales, solo se cosecha el 10% de la producción anual de cada palmera en las zonas de manejo. También para los consumidores, por supuesto, porque son productos de altísimo valor nutricional. Estos son clásicos superalimentos de un alto valor en vitaminas, por ejemplo, récord en vitamina C tiene el camu camu, que también tiene Ecuador en su, especialmente en el río Napo y en el Pastaza, las cabeceras. El aguaje también tiene récord de vitamina, provitamina A, betacaroteno y vitamina E, etc. Y también para las comunidades. Las comunidades son beneficiarios directos, negocian en condiciones de equidad con la empresa y con otras empresas el aprovechamiento de este fruto y su articulación con la cadena de valor. Este podría ser un modelo de un esquema de bionegocio sostenible que involucre a comunidades, involucre al ambiente, a los consumidores y a la empresa. Otros José, casos. Perdón que te interrumpa, te quedan cinco sí. minutos, José. Adelante. Muchas gracias, Tarcisio. Tenemos dos ejemplos clásicos en Perú también de bionegocios exitosos. La taricaya, que es una especie de tortuga amazónica acuática, Odonemis unifilis, es manejada en varias áreas protegidas en Perú, incluyendo la reserva Paquella Samilia, donde solo en esa reserva, una especie que estuvo en situación de crítica amenaza hace apenas 25 años, ahora es una fuente importantísima de ingresos y de sostenibilidad alimentaria para las poblaciones. Ahí tenemos unas cifras. En el 2018 han sido liberadas al medio ambiente de las crías incubadas en playas artificiales, tienen ahí una foto, más de 500,000 de crías y han sido comercializadas para el mercado de mascotas mundial 755,000. Aparte, hay más de 1,500,000 de huevos que consumen las comunidades de altísimo valor nutricional. Es un ejemplo también de cómo la biodiversidad no solo debe ser protegida, sino puesta en valor al servicio de la gente, ¿no? La vicuña es otro ejemplo clásico. En los años 60-70 estuvo en crítico peligro de extinción, apenas quedaban 5,000 en Perú. Hoy tenemos 208,000 vicuñas censadas y es una fuente de ingresos importantísima para estas poblaciones andinas que muchas de ellas están en la pobreza, a través de la comercialización y manejo de la fibra de vicuña. También en Perú estamos promoviendo muy fuerte el uso de la biodiversidad para la seguridad alimentaria y para combatir la anemia, una plaga que afecta especialmente a nuestros niños, a las poblaciones rurales. Tenemos en nuestra biodiversidad gran parte de la solución de estos problemas que frenan nuestro futuro y hemos hecho una campaña muy fuerte para difundir información relevante sobre la biodiversidad, el valor nutritivo de estos productos. Hemos publicado varios recetarios, uno de ellos, por ejemplo, está ahí en pantalla, el recetario andino de la biodiversidad para prevenir la anemia con alimentos ricos en vitamina C. Por ejemplo, estos que vemos ahí, dos amazónicos y tres andinos, que son ricos en vitamina C, que es un potenciador de la asimilación de la anemia. Entonces, estas son soluciones de la biodiversidad para ayudar a combatir estas plagas. También estamos promoviendo bionegocios, econegocios a través de varias plataformas, con un catálogo, por ejemplo, de bionegocios para información de los usuarios, una tienda virtual donde se permite o se facilita el comercio electrónico y a través de eventos biomatch donde se articula la oferta y la demanda. Hay varios ejemplos de bionegocios que no tengo tiempo de explicar, como por ejemplo ahí tiene una foto de unos zapatos hechos con caucho cosechado por comunidades aguajún cerca de la frontera con Ecuador. Una extraordinaria industria. También hay otros, como por ejemplo del cacao, de pieles de peces amazónicos y oceánicos, que se pueden elaborar una cantidad de artículos y son bionegocios extraordinarios. Termino con esta diapositiva. ¿Cuáles son nuestros retos? Ahí estarían las recomendaciones. Primero, invertir más para poner en valor esfuerzo y recursos, tanto financiamiento público como inversión privada, para poner al servicio de la gente la biodiversidad. Hay que invertir en investigación, ya lo mencionó al principio creo Tarcisio y Eduardo, en desarrollo tecnológico, en incubación de bionegocios. Hay muchas empresas que no se atreven a lanzarse a la piscina de los bionegocios, no lo ven claro. Y tenemos que adecuar también los enfoques y modelos de gestión a la realidad, tanto del Perú, imagino que Ecuador tiene la misma problemática, promoviendo la participación en la toma de decisiones, especialmente de los actores locales, las comunidades, y la gestión de los recursos, la participación justa y equitativa de beneficios. No podemos permitir que siga enriqueciéndose solo la etapa final de la cadena de valor.
Y para el caso de recursos especialmente silvestres y para todo el tema de sellos y certificaciones, la simplificación. Nuestros países son famosos por la tramitología. La burocracia hace a veces muy dificultoso para empresas invertir en estas cadenas de valor. Y está en los conceptos de sostenibilidad y trazabilidad que son fundamentales para garantizar que el consumidor acceda a estos recursos con la certeza de que sí está contribuyendo a la conservación del planeta, de la biodiversidad y al desarrollo de las comunidades. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, por esa extraordinaria presentación. Creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar y prácticamente toda la presentación, pero hay dos o tres cosas que me parecieron sumamente interesantes. La una es esa oportunidad que nos brinda la biodiversidad para incrementar nuestro Producto Interno Bruto. Y ya José lo ha puesto con algunos ejemplos del Perú, algunos incluso muy parecidos a algunos que tenemos en el Ecuador, pero esta oportunidad que nos da la bioeconomía de diversificar nuestra producción y contribuir en los bienes y servicios que nos permitan salir de la pobreza y obviamente después del tema del virus, recuperar nuestras economías sin destruir la naturaleza. Gracias y quería volver a insistir en que ustedes tienen un cuadrito de preguntas y respuestas, pero también quería indicarles a los panelistas que pueden ir respondiendo las preguntas que les han hecho directamente en el casillero para, digamos, aprovechar al máximo el tiempo que tenemos y poder contestar la mayor cantidad de preguntas. Vamos a cerrar esta ronda de presentaciones con broche de oro y me voy a permitir presentarles a nuestra tercera panelista. Ella es Miriam Factos, una querida y vieja amiga, antigua amiga mía. Es doctor en biología y magíster en desarrollo regional y planificación territorial, especialista en áreas protegidas, certificación, biocomercio y planificación. Ha liderado varios programas nacionales de biodiversidad, bosques, bioproducción, entre otros, tanto con organismos gubernamentales como no gubernamentales del sector privado y la cooperación internacional. Se ha desenvuelto como consultora nacional e internacional en temas vinculados con el desarrollo regional y local. Actualmente es asesora en biodiversidad, de uso sostenible de la biodiversidad y protocolo de Nagoya y trabaja en la cooperación técnica alemana GIZ. Ha sido representante en el Ecuador del FSC y lideró la conformación del Grupo Nacional de Trabajo de Certificación Forestal. Ha coordinado el desarrollo de varias políticas ambientales e iniciativas de biocomercio a nivel nacional. Es miembro del Comité de Expertos de la IPBES, que es este panel intergubernamental sobre biodiversidad. Es punto focal del Proyecto Regional de Áreas, de áreas Protegidas de Gobiernos Locales en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Y de los proyectos trilaterales de conservación y desarrollo Ecuador y Perú, y de monitoreo de biodiversidad Ecuador-Brasil. Sin más, pues, Miriam, por favor, adelante con tu presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Tarcisio. Un saludo a todas las personas que están conectadas en este importante webinar, que como vemos es un tema estratégico ahora para la región. Yo voy a presentar básicamente... Ya está tu presentación, Miriam, en pantalla, por si acaso. Ok, estaba esperando. Parece que no se pasa. Un momentito, por favor. Ok, bueno, rápidamente el contenido. Vamos a hacer una breve introducción de lo que ha sido para el Ecuador este tema de biodiversidad desde que nosotros hemos firmado el convenio de biodiversidad, el tema de biocomercio que también tuvo en los 90 una espectacular proyección en el Ecuador y ahora el camino hacia la bioeconomía. Luego vamos a mirar un tema de reflexión sobre los avances en general y sobre todo en el Ecuador y algunas consideraciones finales que lo hemos realizado realmente con un grupo de profesionales que ha estado muy vinculado desde los 90 en esta temática y que ha sido liderada desde el Ministerio del Ambiente del Ecuador. Bueno, primero comenzar que
Todos sabemos que la biodiversidad tiene tres componentes muy importantes que van desde la conservación, su uso sostenible y ahora muy mencionado también en las otras ponencias, la distribución de beneficios. Hay, como se ha mencionado, muchos conceptos de lo que es la bioeconomía. Ahí podemos mirar un concepto de la FAO, donde básicamente se menciona el tema de conocimiento, la utilización de recursos biológicos y también de procesos y métodos biológicos. En el caso de Ecuador, se tiene un concepto que está también vinculante con el tema de recursos y principios biológicos y la aplicación de nuevas tecnologías del proceso. Y allí quiero recalcar esta parte de acá de nuevas tecnologías. El biocomercio está ya considerado en nuestro Código Orgánico de Ambiente y menciona también en su concepto la importancia de los bienes y servicios derivados de esta biodiversidad. Y en su artículo 30 también menciona dentro de los objetivos la conservación de la biodiversidad, la sostenibilidad obviamente social, ambiental y la distribución justa de beneficios. Entonces, en conclusión, la bioeconomía es transdisciplinar y abarca aspectos como la economía, la sociedad y la ciencia. De esta manera, en el grupo nosotros hemos mirado qué es la diferencia o qué es la semejanza entre biocomercio y bioeconomía. Pero realmente hemos encontrado muchas más pautas de encuentro y convergencia que de divergencia. Ambas se basan en sistemas de principios voluntarios, consideran la conservación y el uso de la biodiversidad, aunque en el caso de bioeconomía se tiene el temor de que sea mucho más vinculado al consumo de productos o derivados de la biodiversidad y se olvide un poco del tema de la conservación. Están basadas en los temas de recolección, de investigación, de desarrollo. En biocomercio en el Ecuador hemos avanzado mucho en investigación y desarrollo, pero nos ha faltado mucho más el tema de innovación tecnológica y vemos en la bioeconomía que este podría ser un aspecto importante que se debe considerar. En ambos casos se genera valor agregado, requieren alto capital de inversión en el caso de bioeconomía si queremos hacer un cambio en la matriz productiva y queremos transitar del país postpetrolero hacia otro basado en los recursos naturales, requerimos de un capital de inversión. Y esa producción debería ser un poco más allá de lo que hemos tenido hasta hoy en el Ecuador, esa producción debe ser a mayor escala. Lógicamente, también en el caso de biocomercio, en los mercados hemos tenido nichos especializados y las inversiones que hemos realizado no han sido tan altas. Pero para el caso de bioeconomía, si nosotros consideramos el tema de innovación tecnológica, creemos que sí podemos ampliar mercados, requerimos de una mayor inversión, pero también de una inversión sostenida. En ambos casos tenemos servicios monetarios y sobre todo en biocomercio también hemos tenido los no monetarios. Ambas también deben basarse en el cumplimiento de las normas. En biocomercio, bioeconomía en el Ecuador hemos transitado en casi todos estos componentes en la agricultura, en la parte cosmética, en bebidas. Pero obviamente también es muy importante todo el tema de aparte de la investigación y desarrollo, que hemos sido bastante buenos en hacerlo en los últimos años, buscar el tema de la innovación tecnológica, que nos parece esto va a dar un mayor valor agregado a los productos que se comercializan. Bueno, en general vemos que con biocomercio el mercado de alimentos ha tenido un importante crecimiento. Hay generalmente 20.000 nuevos productos por año. En el 2018 tuvimos el 25% de medicamentos bajo receta médica fueron derivados de la biotecnología. En la cosmética es una cosa totalmente sorprendente porque se representa más o menos el 16% del mercado y cada vez van incorporándose nuevos productos de la biodiversidad basados en productos naturales a la área de cosmética. En el mercado de semillas también y ha implicado también el uso de la biotecnología.
Y según este estudio hecho por CEPAL y la Cooperación Técnica Alemana Aramendis de 2018, nos dice que Ecuador ha trabajado mucho en estos componentes como la acuacultura, la pesca, los biocosméticos ha sido un tema muy importante en Ecuador, los alimentos, los piensos, etcétera. Y entonces aquí quiero compartir lo que la cooperación alemana ha hecho en estos años con relación a este tema de biocomercio y en algunos casos también ya utilizando la innovación tecnológica. En el caso del achote, por ejemplo, se ha trabajado básicamente en caracterizar las poblaciones y cuantificar el potencial productivo. Se ha determinado las variedades productivas de la fracción ionizante contra la radiación y allí ya se tienen dos productos en curso que uno apoyaría en los tratamientos de quimioterapia y otro tener un protector solar apropiado para las regiones como Ecuador que tienen una alta radiación solar. El palo santo, que es un ícono en el Ecuador, que fue justamente desarrollado a través de la academia, después de una tesis que se hizo con la academia, se logró identificar los principios activos de este palo santo. Se ha utilizado desde hace 10 años o un poco más su aceite esencial, que es utilizado para la cosmética. Aquí ha habido un aporte muy fuerte, una alianza muy fuerte entre la academia, la comunidad y la empresa. Así también hemos trabajado con las melíponas y se ha utilizado en primera instancia su miel con fines alimenticios, pero ahora también se está desarrollando todo el tema de cosmética y aquí vemos un gran potencial por el tema de los antioxidantes, que es un tema de moda en la industria cosmética. El copal es otro de los aspectos importantes que se han desarrollado y está en las fases de revisión, igual distribución, caracterización. El aceite esencial se considera que también puede ser utilizado con fines cosméticos. En el paiche se ha hecho, bueno, el paiche ya se venía comercializando en el Ecuador de alguna manera, pero se apoyó a sobre todo definir su plan de aprovechamiento, su modelo de negocios y la vinculación con el sector privado. Esto lo compartimos, esta especie lo compartimos también con Perú. En Perú hay ya un gran desarrollo de este mercado, pero siempre el tema de volúmenes es un tema que se debe considerar. Igual en los temas de turismo, se ha apoyado en los temas de agroturismo, en temas de turismo de la naturaleza y muchos de ellos ya son negocios sostenibles basados en la naturaleza. Pero en el país siempre nos preguntamos qué hacemos para avanzar con la bioeconomía y ahí nosotros miramos, como se ha mencionado anteriormente en las otras ponencias, realmente es necesario contar con una estrategia nacional de investigación científica aplicada a la bioeconomía. Esto tiene que ser una política pública específica y entonces allí también la importancia de mirar esta política de bioeconomía a nivel nacional. En el país ya contamos con avances en este tema y quien ha liderado esto es el Estado ecuatoriano a través del gobierno de del Estado central, pero con el apoyo del sector privado, la academia y de otros. Vemos siempre el tema de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo que debe ser considerado y al lado ustedes pueden ver el tema en el que nosotros hemos sido fuertes justamente es el tema de biodiversidad terrestre y marina, pero todo esto de aquí es un potencial que el Ecuador podría también incorporar dentro de sus procesos. Aquí el tema de, quería poner este tema de financiamiento de la bioeconomía porque ya hay un estudio previo. Sin embargo, requerimos de un mayor aporte e involucramiento del sector privado. Algunas conclusiones y recomendaciones de este tema son que, como ustedes han visto, las pautas de convergencia, más que las de divergencia, son más las de convergencia entre biocomercio y la bioeconomía. Creemos que no es posible la viabilidad del biocomercio y más aún de la bioeconomía si no existe una fuerte institucionalidad, si no hay marcos regulatorios favorables, si no contamos con el talento humano y si no hay recursos económicos disponibles. También debe ser extremadamente fuerte la interfase entre ciencia y decisión política. No podemos innovar si nosotros
no tenemos lo que hemos mencionado, el I más D más I. Si no hay investigación tecnológica, si no hay ciencia, realmente seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora bajo el esquema de biocomercio. La bioeconomía debe tener en cuenta la optimización de los rendimientos de las inversiones, no su maximización. Tenemos y confiamos que siempre se va a considerar el uso sostenible de los recursos biológicos y la distribución de los beneficios. Y finalmente, no podemos avanzar ni con el biocomercio y menos con la bioeconomía sin la atención que se requiere por parte del Estado y sin la identificación previa de tendencias y circuitos del mercado. Es muy importante saber qué es lo que demanda el mercado, porque a veces hacemos también cosas que son súper importantes e interesantes, pero no necesariamente son necesidades en el mercado. Con esto termino y muchísimas gracias por la oportunidad de presentar rápidamente la experiencia que vamos desarrollando todavía en Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias por esa extraordinaria presentación. Quiero resaltar de la presentación de Miriam estas experiencias que también existen en el país y esa aparente contradicción o malentendido que hay entre bioeconomía y biocomercio que Miriam lo ha explicado perfectamente. Yo creo que hay muchísimas experiencias, muchas de las cuales están siendo promocionadas e incluso financiadas por la cooperación alemana aquí en el Ecuador, y eso es digno de mencionar. Vamos a pasar ahora, queridos y queridas panelistas, a la sección que digamos, es la en donde el público presente, que tenemos 407 participantes en el Zoom, más todos aquellos que están viéndonos en Facebook Live. Algunas preguntas que han hecho algunos de los panelistas, y quisiera empezar con una pregunta que nos ha puesto de entrada uno de los oyentes, y les voy a indicar exactamente, se llama Alberto Pérez, que nos dice: hoy se utiliza mucho el sello bio, biocomercio, bioeconomía, abusando de él. Lo mismo que el sello halal o que el sello eco. Para obtener, dice nuestro oyente, para obtener esa certificación, no falta la corrupción en el monopolio del uso y abuso de dicha certificación. ¿Cómo asegurar la veracidad de un certificado, en este caso eco o bio? ¿Cómo asegurar que un bioemprendimiento realmente sea bio? Quisiera... quizás Eduardo nos puede ayudar con eso primero y después alguna reflexión de José o Miriam, quien quiere empezar. Sí, creo que es una muy buena pregunta porque resalta algo que es esencial en esta transición y que yo creo que hay que ponerlo muy claro, ¿no? Que es el tema de los modelos institucionales, los marcos institucionales en un sentido amplio. Porque, digamos, no nos engañemos, venimos de una economía organizada bajo principios y criterios diferentes, desde una base tecnológica, una base energética, con mercados, con determinados comportamientos, y estamos en un proceso de transición. Y yo creo que este tema de la certificación, que tiene que ver con la captura del valor de los intangibles en el concepto, ¿no es cierto? Lo bio se diferencia de lo no bio o lo no eco, digamos, básicamente porque tiene un conjunto de intangibles que están sintetizados en los procesos, en la definición del producto, en los procesos utilizados, en una serie de factores que de alguna manera hay que hacerlos aparecer, ¿no es cierto? De alguna manera hay que transformar ese valor que tiene para el consumidor en un valor real. Y esos son marcos institucionales, y ahí todavía la región está muy lejos de los avances que tendrían que existir. Porque aquí escuchamos un componente fundamental, lo que es el protocolo de Nagoya, que yo creo que es un componente fundamental en ese cambio. Que significa incorporar el valor de la biodiversidad dentro de los procesos económicos y
y establecer los mecanismos para reconocerlo, etcétera, etcétera. Y es un proceso que recién está empezando. Se me ocurre, hay dos programas que funcionan bastante bien. Hay otros también, pero no de la misma escala. El programa europeo, que se llama, se me fue, Lead Market Initiative, en donde trabaja básicamente en establecer las reglas de juego para la entrada y la oferta de este tipo de productos, y el BioPreferred en los Estados Unidos, que son programas bastante establecidos. Probablemente no contemplan toda la complejidad que tiene el valor biodiversidad, los valores que uno quiere proteger y valorizar y proteger cuando entra en el ámbito de la biodiversidad. Pero bueno, ese yo creo que es uno de los grandes desafíos y donde probablemente los avances en todas estas nuevas tecnologías de la información, como el blockchain y una serie de otras tecnologías similares, van a ser componentes muy importantes de ese mundo nuevo que viene. Muchas gracias por tu intervención, Eduardo. No sé si alguien más, José o Miriam, quieren reflexionar sobre esta pregunta. Sí, voy a hacer un breve comentario porque Eduardo ya casi lo dijo todo. El tema de trazabilidad es fundamental, es cierto. Aparte de blockchain, hay otras tecnologías de trazabilidad bien eficientes. Pero añadiría que la educación de los consumidores es fundamental. Es decir, el consumidor hoy día tiene que saber diferenciar entre un sello Bamba, que decimos en Perú, y un sello verdadero. Empezar a verificar. Hoy día con QRs, por ejemplo, ya empiezan a aparecer en el mercado productos en el que uno, con una tecnología tan asequible desde su celular, puede verificar el origen, la formalidad, legalidad y sostenibilidad de productos. Por ejemplo, ya empieza a aparecer carne de vacuno aquí en Mercados de Lima, donde uno puede verificar que no venga de tala de bosques amazónicos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en el consumidor. Los consumidores son los que están presionando en los mercados más desarrollados por este tipo de productos. Hay países europeos donde ya el consumo de productos agrícolas, por ejemplo, orgánicos o naturales, tiene porcentajes altísimos y eso es, creo, el futuro. Las nuevas generaciones, estos millennials que llaman ahora, o los pandemians que les llamarán probablemente en el futuro, son los que van a hacer la diferencia. Gracias, José. Miriam, ¿alguna reflexión? Sí, me parece súper importante esta pregunta. Yo creo que realmente sí, a veces también uno pensaría que el tema bio está de moda, pero realmente hemos visto que un porcentaje alto de lo que se comercializa en el mundo está vinculado a este tema bio, que es la vida, que está ligado a seres vivos. Y obviamente eso puede ser a través de un uso directo a la biodiversidad, puede ser a través de un proceso, de incorporar un proceso, en un proceso el uso de la biodiversidad. O realmente también hay aspectos donde definitivamente el tema de la biodiversidad es un aspecto fundamental, sobre todo en lo que mencionaba, para buscar esa innovación tecnológica. Gracias, Miriam. Varias de las preguntas también nos están llegando desde el Streamline en vivo. Y aquí hay una relacionada con el punto anterior que se repite en varias intervenciones y es que tiene que ver también con este tema de la certificación bio. Existen análisis, y creo que en la presentación de Perú sobre la palma, el aguaje, algo mencionó José, pero existen estudios serios que demuestren que las poblaciones están siendo monitoreadas de estos productos de la bioeconomía. Es una pregunta para que le hacen a Miriam con respecto a las experiencias de Ecuador. Si es que hay un monitoreo de las especies precisamente para garantizar que el término bio sea sostenible. Pero es una pregunta a todos ustedes que conocen las experiencias distintas en sus áreas de estudio. Miriam,
¿Podrías tú comenzar explicando de alguna forma si hay estudios serios sobre poblaciones para ver si al revés podría ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Si es que se utiliza algún recurso y no se lo monitorea y no se vuelve sostenible. Adelante, Miri. Sí, realmente es eso lo que mencionaba en mi presentación. Es importante no gastar el recurso del cual estamos obteniendo estos maravillosos productos de la biodiversidad. En el caso de las iniciativas que hemos desarrollado, la mayoría cuentan con planes de aprovechamiento, sabemos exactamente su distribución, su caracterización, el potencial de aprovechamiento y obviamente también eso nos permite regular las cuotas de aprovechamiento que podríamos tener por año. Entonces, no en todos los productos se hace eso y eso es lo que nos preocupa porque hay ocasiones en que obviamente también ya hay un aprovechamiento, digamos, más tradicional. Y lo que se hace básicamente es considerar este aprovechamiento, mejorar la tecnología y producir ciertos productos. Pero en general tratamos de que haya un estudio que nos garantice que las poblaciones no van a ser afectadas. Gracias, Miriam. ¿Alguien más tiene alguna experiencia sobre eso, José? Sí, justo como preguntan sobre el caso de la palmera. Felizmente esta palmera todavía es sumamente abundante. Para darles una cifra, solo en la región Loreto, colindante con Ecuador, hemos calculado que hay aproximadamente unos entre 2.500 y 3.000 millones de esta palmera, de las cuales la mitad son hembras. Tradicionalmente, en las últimas décadas, se ha talado la palmera para cosecha de su fruto, para consumo local y nacional, lo cual es absolutamente destructivo. Entonces, estos productos innovadores que salen ahora al mercado salen con el sello del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Perú, sello de Aliados de la Conservación, porque es estrictamente aplicado un plan de manejo aprobado por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y donde se garantiza de que no solo no se tala la palmera, sino que se cosecha menos del 10% de la producción anual de frutos en el área de manejo, garantizando que quede suficiente fruto tanto para la regeneración natural como para la fauna silvestre y para las comunidades locales. Esto es monitoreado con imágenes satélite, con la propia inspección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con un acompañamiento de organizaciones no gubernamentales, en concreto Fundamazonía, una institución de investigación de sumo prestigio académico que lleva 30 años investigando fauna en Amazonía, están monitoreando la fauna silvestre a través de cámaras trampa y otros mecanismos en las áreas de manejo para garantizar de que no es afectada la fauna silvestre. Esto es absolutamente indispensable para darle confianza al consumidor de que el producto que llega a sus manos tiene toda la garantía de que contribuye a la conservación y al mismo tiempo contribuye al desarrollo de las comunidades locales. Muchas gracias, José. Aquí hay una pregunta para directamente para Eduardo. ¿Es posible, dice nuestra oyente, que la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hambre cero, se pueda lograr a través de la bioeconomía? Ah, es una pregunta con trampa esa. Yo no iría tan lejos como para ponerle el peso de la meta de hambre cero a la bioeconomía. Hay un mapa de los objetivos de desarrollo y la bioeconomía es un componente, puede ser un componente central en 11 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Eso ya de por sí marca un poco. Yo creo que la bioeconomía nos ofrece un modelo de desarrollo económico que va en la dirección adecuada. Ahora, de ahí a decirle, si hacemos todas las inversiones en ciencia y tecnología que deberíamos estar haciendo.
Para poner simplemente un pequeño ejemplo, el crecimiento de la productividad en los ecosistemas tropicales en América Latina es la mitad que el crecimiento de la productividad en los ecosistemas templados. O sea, los cultivos tropicales están perdiendo, se está ensanchando la brecha de productividad con respecto al resto de la agricultura. Y eso está directamente relacionado con que la región invierte muy poco en ciencia y tecnología, muy poco en general, muy poco en ciencia y tecnología de aplicación a la agricultura y los recursos naturales, y lo poco que la región invierte está concentrado en 3-4 países. El resto de los países invierten cifras casi irrisorias. Y en ese sentido es uno de los grandes desafíos que yo creo que se mencionaron en las dos presentaciones que tenemos en el desarrollo de la bioeconomía. La bioeconomía tradicional, hay muy poco para que aprovechemos en nuestra región. La región tiene recursos naturales, pero si entramos en la bioeconomía simplemente con los recursos naturales, vamos a repetir el ciclo económico del pasado, en donde generamos modelos que terminaron siendo no sostenibles, generadores de pobreza, etcétera, etcétera. Gracias, Eduardo. Creo que se congeló, Eduardo, la pantalla, pero creo que el mensaje es claro. Y aquí tengo otra pregunta, digamos, relacionada con lo que estaba diciendo Eduardo, y es que la bioeconomía no puede ser reducida a una actividad económica o a un sector o subsector. No se trata, dice este oyente, de generar más productos o mercancías, sino de la transición de un modelo de producción, de un sistema económico, de uno que es insostenible y excluyente y depredador de la naturaleza a uno diferente, particularmente en un escenario post-virus. ¿Qué podrían decirnos Miriam y José? Y ojalá Eduardo se conecte pronto, si no está ya conectado, sobre esta afirmación. Es decir, ¿se trata de cambiar el patrón de producción y sustituir materias primas o commodities verdes, o se trata de modificar nuestros parámetros de consumo y producción? José y Miriam, ¿qué nos dirían? Bueno, claro, es muy ambicioso lo que dice el oyente, y es cierto que ese sería el sueño, ¿no? Pero como se suele decir en Perú, al elefante hay que comerle por pedacitos. Es imposible hoy cambiar de repente toda una estructura mundial de producción. Este es uno de los campos que está cambiando más rápidamente. Probablemente otro, como el tema de los combustibles fósiles, uso de materiales, por ejemplo, como el plástico, están cambiando, algunos más lentamente, otros más rápidamente. Esta es una de las partes de la ecuación que yo creo que sí puede hacer una gran contribución a ese cambio del modelo de consumo. Concuerdo totalmente en que eso es indispensable a mediano plazo, pero empecemos por algo. Y demostrar a la gente que sí se puede hacer negocios con la biodiversidad, sin alterar los ecosistemas, sin degradarlos, sin contaminar, contribuyendo al desarrollo de economías locales, a mí me parece que es uno de los grandes pasos que está en nuestras manos y que lo estamos al menos demostrando que es viable. Y ahí puedo completar además lo que ha dicho Eduardo antes. Yo sí creo que la biodiversidad puede contribuir mucho al tema de cerrar la brecha de desnutrición y anemia. Hoy día el problema no es tanto la producción de alimentos. Producimos alimentos para 3.000 millones de personas más probablemente. Se desperdicia un 30 a 35% de los alimentos del mundo. El problema es la calidad de los alimentos, el problema es la forma de producción que destruye suelos, que contamina, que destruye ecosistemas, que contamina cuerpos de agua y que destruye la salud de las personas. Entonces tenemos la paradoja de personas obesas, tenemos una tasa de obesidad en Latinoamérica brutal, brutal, llega hasta 30-40% en algunos países, lo están poniendo en Discovery Channel el caso de Chile, pero al mismo tiempo estas personas y muchos niños
tienen anemia o están desnutridos a pesar de ser obesos. Y eso es por los hábitos de consumo tremendos que nos ha impuesto la economía de mercado últimamente. Entonces, esto puede cambiar. Nuestra biodiversidad puede ser una parte de ese cambio, de cambiar los hábitos de consumo hasta productos mucho más, no solo amigables con el ambiente, sino amigables con nuestro organismo, que no nos produzcan esos efectos secundarios terribles de la obesidad, de alergia, de la diabetes y de todas las enfermedades modernas, pero que sí nos nutran. Y esto sí es posible, y mejorando, por supuesto, como decía Eduardo, tecnologías de producción, etcétera, ¿no? Gracias. Gracias. Bienvenido de vuelta, Eduardo. Miriam, ¿algún comentario sobre este tema? Sí, bueno, en base a lo que se dijo, creo que sí es ambicioso. Yo pienso que algún rato debemos empezar con este cambio en el modo de la producción. Y como mencioné, respetando a la naturaleza, respetando la capacidad de carga de los ecosistemas. Sí, tenemos evidencia en los países de la región que estos negocios de la biodiversidad han resultado positivos y han generado ingresos económicos complementarios para las comunidades. Nosotros, te decía, tenemos un caso emblemático en el Ecuador, que es el Palo Santo. Las comunidades que apostaron por este negocio realmente salieron de uno de los quintiles de pobreza más extremos que tenemos en el Ecuador. Y realmente ahí también hay que valorar mucho el tema de la organización social. Entonces, sí hay aspectos que creo que podrían considerarse y transitar hacia estos modos de producción más amigables con la naturaleza. Gracias, Miriam. Para su información, queridos panelistas, tenemos 410 personas conectadas al Zoom, más aquellas que nos están viendo por los streams. Felicitaciones, han tenido una acogida y un poder de convocatoria único. Tengo dos o tres preguntas más porque tengo casi 100 preguntas aquí. Nos siguen lloviendo las preguntas y el interés por el tema. Yo tengo una de Benjamín Lombeida, cambiando un poquito de tema, del Ministerio del Ambiente del Ecuador. Un problema evidente, dice él, de la bioeconomía es que no existe una metodología estandarizada para conocer el aporte de la bioeconomía al Producto Interno Bruto. Por tanto, ¿cómo podemos desarrollar una agenda común regional de países andinos y tener métricas que nos permitan demostrar el verdadero aporte de la bioeconomía a nivel de país y a nivel regional? ¿Qué nos podrían decir sobre esta pregunta, queridos amigos y amigas? Eduardo. Sí, bueno, efectivamente, como dije en mi presentación, no estamos hablando de un sector de la economía. Entonces, al no ser un sector de la economía, no aparece en las estadísticas como tal, ni en las cuentas nacionales, etcétera, etcétera. Nosotros en Argentina, en 2015, empezamos aplicando una metodología específica para resolver este problema, que se trata de lo que se llama una cuenta satélite, en donde con una metodología especial reconocida, establecida, se crea un sector económico. Esa metodología se aplicó en el 2015 y en el 2017 para medir lo que es la bioeconomía en la Argentina. Y ahora el ICA está llevando esa iniciativa piloto al desarrollo de una guía metodológica para el cálculo de cuentas satélites que va a estar disponible en algún momento durante la segunda mitad de este año, y se está haciendo incluso una experiencia piloto en el caso de Uruguay para ver si lo que se hizo en la Argentina es replicable en situaciones en donde no, bueno, donde hay, por supuesto, como en todos los casos, diferencias de información. Ese es uno de los problemas, pero está en camino de resolverse. La National Academy of Science, en diciembre del año pasado, publicó un informe bastante importante, en donde llegan a la misma conclusión de que el camino es la cuenta satélite, y proponen el desarrollo de una cuenta satélite. Es básicamente la misma metodología que se está siguiendo con respecto a las cuentas ambientales,
y otros aspectos que no aparecen en la forma natural de medir el proceso económico que ha existido hasta ahora. Es un camino en donde se puede empezar, no es demasiado costoso, y yo creo que, como bien indica quien hizo la pregunta, es un factor esencial para poder desarrollar estrategias comunes, que a pesar de que yo no me expandí en ese tema, dado el hecho de que el recurso que mucho del recurso de biodiversidad, que los recursos de biomasa son recursos comunes entre nuestros países, yo creo que estrategias regionales son esenciales. No tendría demasiado sentido empezar a competir entre los países de América Latina, sino más bien llevar una posición conjunta, acordada, coherente, y para eso el detalle de la información de cómo es este sector en la dimensión económica es un factor esencial. Muchas gracias, Eduardo. ¿Algún otro comentario sobre esto, José? Sí, uno muy breve. Eduardo, como buen académico, nos adelanta las respuestas. Aparte de lo que él ha dicho, concuerdo que la métrica es fundamental para la gestión y nos falta mucho, pero hay un proyecto que ya funciona desde hace varios años con países de todo el mundo que se llama BioFin, Financiamiento de la Diversidad Biológica. Ecuador creo que es parte también de este proyecto y se ha hecho en estos años el esfuerzo, y es cierto complicado, de encontrar en las finanzas nacionales todos los rubros que tienen que ver con la diversidad biológica, la inversión en diversidad biológica, con los clasificadores, etc. Es un trabajo tremendo, es necesario hacerlo, es necesario estandarizar. El proyecto BioFin, que está en su segunda fase, puede ayudar a ello porque nos ayuda a compartir experiencias entre países y eso es muy relevante porque puede ayudar a los tomadores de decisión a invertir más en diversidad biológica, servicios ecosistémicos, para potenciar la bioeconomía y los bionegocios. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, por favor. Quizás no se puso. Digo, yo creo que esto, tanto el BioFin, que fue un primer paso en la dirección de una cuenta satélite, no es esencialmente una cuenta satélite, pero se aproxima mucho. Yo creo que es un elemento central, porque uno de los problemas principales que ha existido en el pasado con el tema de la gestión de la biodiversidad es la dificultad de ponerle un precio, ponerle un valor. Y entonces lo que no se valoriza, lo que no tiene un valor, digo, es muy difícil de gestionar, de manejar en el sistema económico en que vivimos, porque tampoco vamos a pasarnos de rosca y plantear de que no, esto ya estamos viviendo en el futuro. No, estamos viviendo en todavía un proceso de transición muy en las primeras etapas. Y por eso la medición, la valoración, que se entienda de que eso que no está en la economía, porque el problema no es que se mida mal, el problema es que no está en los números. Ese es el problema principal. Y eso por lo menos es lo principal que tratamos de resolver, que entiendo que es lo que hace BioFin y también es lo que nosotros tratamos de resolver, con la diferencia de que en el caso de la cuenta satélite se va no solamente a la biodiversidad, sino a todos los sectores que incluye la bioeconomía, ¿no? Empezando por un gran problema que es todo el de valorización de los servicios ecosistémicos, porque mientras que no exista una idea concreta de cuáles son esos valores, difícilmente la sociedad pelee por las transformaciones que son necesarias para que eso realmente se aproveche como se debe, ¿no? Tengo muchísimas gracias, Miriam, tu opinión. Bueno, yo creo que en realidad este tema de la valoración económica de la biodiversidad es un tema súper importante. Sabemos que a nivel mundial el valor de la biodiversidad en relación al PIB mundial es de 24 trillones de dólares, de los cuales sabemos que se invierte únicamente de 50 a 55 billones de dólares. Sin embargo, en el Ecuador hemos tratado de hacer ejercicios, no de toda la biodiversidad, porque realmente es bien complicado, pero sí de algunos de sus bienes y recursos, muchos de los cuales son exportados. Yo aquí tengo un librito que es
el comercio de la vida silvestre en Ecuador, donde ustedes pueden encontrar información sobre lo que el Ecuador exporta en biodiversidad a través del comercio. Y también este estudio fue una base para la OTCA para hacer un estudio de comercio de los países de la cuenca amazónica. Uno de los resultados que se dice en este estudio es que países como Ecuador, como Brasil, Colombia y Perú somos los mayores exportadores de biodiversidad, y ante el tema de la pandemia también somos uno de los que podemos facilitar la propagación de enfermedades, porque algunos de estos comercios se lo hace con organismos vivos. Entonces, creo que en el caso de nuestro país sí tenemos algunos datos interesantes sobre el aporte de la biodiversidad al tema económico. Esto quería compartir y ustedes pueden encontrar el estudio en la web. Muchas gracias, Miriam. Quiero ya cerrar, lamentablemente se nos quedan centenares, casi 100 preguntas sobre el tapete. Qué pena no poder responder todas, pero tengo una que es una preguntita con truco, con trampa, para los panelistas, y quisiera preguntarles a los tres. Ustedes saben que las Islas Galápagos viven del turismo. El 70, 80% del ingreso de las islas son turismo. Las islas son patrimonio de la humanidad, área de la UNESCO, o sea, tiene todos los premios y condecoraciones y los reconocimientos mundiales. ¿Qué consejo le darían al Estado ecuatoriano para, en este momento de la pandemia y de la pospandemia, en donde sabemos que el turismo se recuperará en año y medio, dos años, qué consejo le podemos dar al Estado ecuatoriano para que la economía de los pobladores que viven en las islas se pueda ser resiliente a la pandemia? Brevísimo, en dos ideas, una idea por cada uno de ustedes, y con eso vamos cerrando. ¿Qué tal si empezamos con Miriam? Bueno, sí, es un tema súper interesante, porque realmente Galápagos ha vivido del turismo de naturaleza por años. Es exactamente uno de los buenos bionegocios que tenemos en el país. Escuchaba en las noticias que el año anterior, en el primer trimestre del año, en Galápagos se obtuvo un apoyo de, bueno, un ingreso de 50 millones de dólares. Ahora casi no tenemos nada, pero creo que también tenemos especies que se utilizan en el tema de alimentación en Galápagos, que deberían ser ahora revisados, controlados y mejorados los canales de comercialización. Entonces, yo creo que ahí hay un tema súper importante que de alguna manera en el Ecuador está regulado, pero que también podría ser una alternativa económica para los habitantes de Galápagos. Gracias, Miriam. ¿Alguna idea por parte de José o Eduardo? Yo sé que es ponerles un poquito el pie, pero ¿qué ideas se les ocurren? José. Ya, no soy experto en turismo, pero lo que he leído, porque hemos estado revisando el plan del sector turismo en Perú, es, no soy tan pesimista como tú, Tarcicio, de que va a demorar un año y medio en recuperarse. La gente necesita recuperarse de la pandemia, y parte de las recomendaciones que dan es volver al medio ambiente, a disfrutar de la naturaleza. Nosotros estamos preparando un plan de revinculación con la naturaleza. Entonces, yo el consejo que le daría a nuestros hermanos del Ecuador es mensajes clarísimos, confiables, de que sí están usando todos los protocolos de bioseguridad, y que un turista europeo, norteamericano, chino que quiera ir a Galápagos tiene certeza absoluta de que va a tener todas las condiciones, de que no va a enfermarse ni nada. Entonces, mensajes claros de que están aplicando los protocolos, de que se ha controlado la pandemia, entre más pronto se envíen, más rápido empezarán a recibir turistas. Y lo que ha dicho Miriam, totalmente de acuerdo. Hay posibilidades de aprovechar recursos, por más que es un parque nacional, hay especies que permiten un manejo directo, y para situaciones de estas, ese stock biológico debería servir para ayudar a combatir la brecha, diríamos. Gracias. Gracias, José. Eduardo, ¿algún comentario? Bueno, no, ni soy experto en turismo, y conozco, digamos, no conozco poco de Galápagos más allá
de lo que es el conocimiento de la cultura general que puedo tener de lo que significa esa maravilla de nuestro capital natural. Yo creo que no tengo una recomendación. El único comentario que yo creo que, en función de lo que uno ve como las políticas alrededor de situaciones similares que hoy se están desenvolviendo, yo creo que hay que tomar una decisión de apoyar con transferencias económicas a las poblaciones hasta tanto se clarifique los senderos de cómo se va a ir procesando la evolución de la crisis y la salida de la crisis. Yo creo que en estas situaciones lo peor que puede ocurrir es la no intervención y el cada uno por la suya tratando de sobrevivir, que no es otra vez cosa que la aplicación más salvaje del Instituto de Naturaleza, de supervivencia que tenemos. Yo creo que las políticas en este momento deben ser lo más neutras posibles y decir directamente transferencias para que no se pierda lo que se ha logrado y posibilitar hasta que quede claro si esto va a durar un año, dos años, cinco años, bueno, hasta que se puedan tomar decisiones informadas más allá de lo que podemos hacer hoy, que está muy, muy influenciado por este maremoto de información, a veces contradictoria, marchas y contramarchas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias con esto. Yo quiero agradecer y felicitar a los panelistas. Ha sido realmente un privilegio poder moderar este panel con ustedes, Eduardo, José, Miriam. Gracias, muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos los más de 400 personas que se han unido al Zoom y a las que están viéndonos por los streams. Y ahora le doy la palabra a Paola para que cierre el evento. Muchas gracias y espero verles pronto, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias, Tarcisio. Los panelistas también. Muchas gracias por haber compartido estas charlas con nosotros. Gracias a todas las instituciones que han sido parte de la organización de estos diálogos por la biodiversidad. Y les recordamos que en la tarde también tenemos otro webinar que empieza a las 3 de la tarde en punto sobre este eje de bioeconomía y biocomercio. Que tengan muy buen día y muchísimas gracias. Thank you.